Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos una vez más, pónganse cómodos, episodio número 57 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Hoy nos toca hablar de NXT TakeOver Unstoppable, el último especial de NXT. Estos shows especiales siempre vienen ofreciendo cosas interesantes. Vamos a comentar hoy algunos asuntos, como puede ser la presencia de Kevin Owens en Raw. También el debut de Samoa Joe en WWE. Muy interesante esto. Carlos Sánchez estará aquí para hablar conmigo al respecto. Vamos a entrar a fondo en todo lo que sucedió en NXT TakeOver. Además tenemos que comentar, por supuesto, el tema tan caliente, actual, de TNA, la situación de la empresa en Destination America, el destino de Impact Wrestling. Vamos a hablar al respecto. Y por último, lo prometido, vamos a revisar lo que fue PWG Don't Sweat the Technique. Con esto en la agenda, creo que es momento de empezar con el programa en sí. Y como estamos revisando Don't Sweat the Technique, me siento en la obligación de poner el tema musical de Eric B. and Rakim. Así que los dejamos con esto y volvemos en un momento con Carlos Sánchez y NXT TakeOver Unstoppable. Bien, ya estamos de vuelta, es momento de hablar de NXT TakeOver Unstoppable y para ello está aquí Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas, todo bien. Estamos con muchas ganas de comentar NXT y todo lo demás y con muchas ganas de podcast. Eso mismo, y dime, a ver, hablando un poco en general, ¿cómo llegabas en cuanto al hype para este show y cómo saliste? ¿Te satisfizo o no? Sí, la verdad es que yo soy una persona que siempre toma con mucho hype los shows y los pay-per-views y todo, aunque a todo el mundo diga, buah, este no me apetece tanto verlo, no han sabido tanto cómo hacerme comprar el pay-per-view o estas cosas, pero yo soy de los que siempre van mirando positivo. Acabé, la verdad es que muy bien con el show, con un combate de divas increíble, que de verdad no recuerda un combate técnico tan bueno de divas en mucho, mucho tiempo. Y además con el final apoteósico acabé la mar de satisfecho. La verdad es que pienso que además de la gente que usualmente vemos estos shows de NXT, se hizo un buen trabajo, me parece, con esta aparición de Kevin Owens en Raw para llamar la atención de esa gente que, digamos, no conoce NXT, no ha visto ningún show, pero ahora que Kevin Owens, además de estar en NXT, en este TakeOver, defendiendo el título, como se dijo en Raw, va a estar luchando contra John Cena en Elimination Chamber. Tal vez alguna gente que no haya querido ver o no haya planeado ver el show originalmente y ha dicho, mira, este Kevin Owens no lo conozco, voy a ver qué tal es para prepararme para su combate en Elimination Chamber. Sí, la verdad es que es muy buena idea. Ya lo hicieron para el combate que tuvieron Tyson Kidd con Tyler Breeze, con Neville y con Sami Zayn. Uh-huh. Hace ya dos pay-per-views o algo así. Y supongo que la idea, pues, funcionó y lo han vuelto a repetir,
pero mejor aún porque con lo otro fue solo un combate como para, hey, mirad lo que vamos a hacer, seguro que estará muy bien. Pero con Owens han sabido presentar su personaje y encima con alguien como John Cena, que es la cara de la compañía. Así que yo creo que mucha gente se habrá sumado al lo que tú dices de, oh, está Kevin Owens, vamos a ver qué tal es para de cara al combate contra Cena. No solo por NXT, sino por el qué pasará después. Y la verdad es que me parece muy buena idea como debut de Owens, que estuvo muy bien en el roster principal, y como idea para hacer a la gente que vea un poquito NXT. Empezamos entonces con el pre-show. René nos da la bienvenida y lo primero que vemos es una filmación que se hizo en las afueras de la arena. Hay un fan con una cámara Full HD, ¿no? Una super cámara, no sé qué celular tendría ese fanático. Estaba filmando una escena que sucedió afuera. Llegaban en su amor con Colin Cassidy y demás, pero de pronto se encuentran a Hideo y Tami retorciéndose de dolor por ahí, ¿no? Ya bastante lesionado al parecer, y pasa Kevin Owens riéndose, y pues lo que se dice es el combate entre Finn Balor y Tyler Breeze pasará a ser un uno contra uno, y se plantea esta cuestión de si Kevin Owens fue quien atacó a Hideo y Tami. Yo creo que lo han dejado así tan abierto, lo primero porque tenían que hacer algo rápido después de la lesión de Tami, y mejor que un se ha lesionado y no podrá luchar, pues queda mucho mejor meter una historia de por medio. Y a Owens lo han dejado como un, para que la gente se coma el coco pensando, ¿habrá sido Owens? Y se abre otro frente más para Owens, que tiene ya a Riley, tiene a Sami Zayn, tiene un montón de frentes abiertos, pobrecillo, va creando el caos por donde pasa. O dejándolo como, mira qué pringao que le han pegado una paliza, pero riéndose porque Owens es el más malo del roster y le gusta que sufra la gente y toda la gente buena. Así que yo creo que lo dejan muy abierto por eso mismo. Pero no sé si será cosa de Owens, si será cosa de otro, no sé lo que pensarán. De momento me gusta mucho que lo hayan dejado así de abierto. Claro, y esto también justifica en kayfabe el hecho de que Itami vaya a estar fuera durante tanto tiempo, ¿no? Porque esa lesión es seria, va a estar algunos meses fuera, y ya lo sabíamos desde antes que fue algo fortuito, que sucedió al aparecer en algún show o algo así. Pero se inventan esto en kayfabe para sacarlo y para justificar su ausencia, ¿no? Que, como digo, va a ser de no muy poco tiempo. Sí, la verdad es que es mucha mejor idea que decir que tiene una lesión muy larga y todo eso. Porque siempre está la idea de que no solo, claro que existen las lesiones fuera de los shows de semanales y todo eso. Pero la idea es saber incorporarlo a una rivalidad o a una futura rivalidad para que no se justifique con una espera de tiempo, porque sí, está muy bien llevada. Estaba Corey Graves también en la mesa con terno rosado y Byron Saxton. Se habla de la lesión de Sami Zayn, es parte de la storyline del combate principal. Aparece Greg Hamilton afuera, entrevistando a los fans. En realidad no entrevista a nadie, solo habla él. Hace hype para la aparición de alguien. Este tipo me parece bueno, especialmente en comparación con otros de estos reporteros que tienen en WWE. Me parece competente, sí, Greg Hamilton. Todos los que están saliendo últimamente, desde Tom Phillips, a mí también me gusta mucho. Greg con Hamilton y Phillips son para mí con René Young los que mejor se han sabido adaptar, más saben conectar con el público a la hora de hablar, de expresarse y todo. Y la verdad es que sí, que para ser los jóvenes que son, pues tienen muy buena pinta, por decirlo de alguna manera. La entrevista de Hamilton es con Stephanie McMahon. El público aplaude porque Steph y Triple H son babyfaces en NXT. Y bueno, pone over a NXT, por supuesto, y es una pequeña promo muy corta de Stephanie McMahon. Sí, bueno, más que nada para crear hype y porque se sabe que Triple H es muy fan de su propio trabajo que él ha creado. Y esta es la primera vez que sale Stephanie en NXT, como que va a verlo y poco más, para crear hype de su propio show. Más adelante en el show íbamos a ver estas imágenes de los shows de NXT en Filadelfia y esos fans bastante metidos con la acción, bastante ruidosos y demás, y Triple H en el medio, ¿no?, recibiendo los cánticos. Me dio la impresión de que Triple H ahora, como cabeza de NXT, se siente como Paul Heyman cabeza de ECW, ¿no? Esta es más o menos la idea que me parece, siempre eso me viene a la mente cuando veo a Triple H tan metido con su NXT. Pues en verdad sí que recuerda los años de Paul Heyman con su visita como la optativa a un wrestling diferente y todo eso, y se siente orgulloso de su trabajo, pues lo mismo.
se mete con el público, que saben que se lo va a pasar bien y se crece con ellos allí. El show se abre con mucha gente poniendo over NXT. Hay fans, leyendas, otros luchadores hablando ahí en el video introductorio. El escenario es un poco diferente, me gusta porque le da algo especial al evento, ¿no? Diferenciándolo del show semanal. No fue tan vistoso el escenario, pero estuvo bien para, como digo, para diferenciarlo. Sí, bueno, tampoco es que fuera a tener grandes cosas, más sabiendo que ahora solo se cambia el escenario en el propio roster principal para WrestleMania y todos los demás pay-per-views es el mismo escenario, solo que pone Payback, Battleground, WrestleMania, Royal Rumble, cualquier cosa, y es como, curároslo un poquito que tampoco va a costar tanto, cambiar por lo menos el color de las cuerdas. Pero bueno, por lo menos para diferenciarse un poco de los demás shows, se han sabido hacer algo, eso está interesante. Combate por el puesto retador al título NXT, Tyler Breeze contra Finn Balor. Hay un desfile de modas, chicas vistiendo con pieles, tomándose selfies. Es la entrada especial de Tyler Breeze. Dicen en la presentación que está viviendo en un lugar exótico de Chile. Saludo a nuestros oyentes chilenos. Vuelve a pasar el video en el que descubren a Hideo Itami lesionado. Y luego hay una gran entrada de Finn Balor. Una voz tenebrosa abre la entrada. Llega con una capa, ¿no? Como con un dragón. La espina dorsal expuesta por atrás. Tiene una pintura corporal más compleja, aunque conserva los colores, porque tiene que vender la marca. Y es una gran entrada de Finn Balor, tanto que el público ya está emocionado solo con verlo entrar. Es que la puesta en escena de las dos entradas fue como de WrestleMania, de cuando Triple H entró con esto de Terminator, o cuando Sting con la gente tocando los tambores y todo eso. Como fue un show especial, pues quisieron decir, venga, vamos a hacer una entrada así más especial, un poquito. Pero con esa poca cosa, la puesta en escena ya toma un valor mucho más importante de un NXT normal, y eso lo saben hacer muy bien, y son ideas que a lo mejor no quieren llevarlas tanto en roster principal, pero aquí sí que no tienen miedo de hacerlas, porque bueno, es como un trocito que tienen para poder probar ideas. Y la entrada de Breeze, pues normal, pues estuvo graciosa con Rosita también ahí, y las selfies, estuvo bien. Y Valor, es brutal el body paint de este hombre, y ves a la gente en Twitter mandándole fotos, pintándoselo ellos, y ya es la marca personal suya, pero es brutal. Yo algún día me la tengo que pintar yo también. Breeze consigue tomar el control del combate, Finn hace el comeback luego. Finn aplica un doble foot stomp a la espalda de Breeze desde el borde del ring hacia afuera. Finn sobrevive a un supermodel kick. Breeze le quita la protección a una de las esquinas. Breeze lanza a Finn contra la esquina descubierta, aplica el beauty shot, pero la cuenta llega a dos nada más. Finn se lanza en el área desde la cima del escenario, entre cánticos de por favor no mueras del público. De vuelta en el ring, dropkick de Finn hacia la esquina y coup de grâce para la victoria. El público cuenta mal porque lo primero que hace el árbitro es asegurarse que el hombro está en la lona, y eso parece, según el público, la cuenta de uno. Pero luego cuenta tres y el público pues ya contó tres en la segunda palmada, así que queda un poco raro el final. Pero ahí está, Finn Balor retador al título. Quedó como muy raro lo que tú dices al final, porque dije, cuenta de... Es decir, estaba escuchando más al público que dándome cuenta de qué estaba pasando en ese momento, no entiendo muy bien por qué, me metí mucho. Y digo, uno, dos, tres, cuatro, ¿qué ha pasado? ¿Ha ganado dos veces o es un combate especial? Pero bueno, luego ya lo volví a ver, tiré para atrás y dije, ah, bueno, no, vale, no pasa nada. A lo mejor Finn Balor estaba copiándole el gimmick a Big E, ¿no? Es la cuenta de Sim. Pues ese gimmick molaba mucho, no sé cómo no lo han sabido desarrollar bien. Bueno, el combate en general estuvo bien, supongo que tuvieron que improvisar algo que no tenían planeado, porque después de lo de Itami, es decir, pudieron improvisar en un cierto periodo de tiempo para dar un buen combate, que es lo que hubo. Pero lo que no me gusta mucho es los finishers que tienen ambos. Es decir, el beauty shoot está bien, pero tampoco lo veo como que sea el único finisher que tenga, porque si falla, que ya sabes que no va a hacer nada más. Podrían ponerle, yo qué sé, una especie de ataque aéreo con patadas igualmente, aparte del beauty shot, o no sé, alguna idea se podría tener. Y lo mismo para Valor, aparte de la tercera cuerda, pues podrían ponerle el Brain Booster que solía usar antes como David, o el Bloody Sunday, y usarlo más como finisher y no dejarle solo como un finisher de marca suya. Este combate me pareció que estuvo bien, porque claro, ambos son buenos luchadores, pero aún así me pareció básico, ¿no? Como que no se plantearon hacer un combatazo, sino que simplemente hacer un combate normal, y
nada más, que Finn Balor ganara al final y aplicando su finisher y poco más. Sí, la verdad es que es lo que tú dices, es un buen combate porque dos luchadores buenos no pueden dar un mal combate nunca. Es que ni teniendo dos minutos, son buenos luchadores que cualquier cosa saben aprovechártelo para un buen combate. Pero en esta vez se queda en eso, un match normalito, sin nada que destacar para decidir con el tiempo. El combate de Unstoppable de Breeze contra Valor, pues tampoco hay nada rescatable así a gran escala. Pero bueno, tampoco se puede pedir que tengan todos los combates 5 estrellas. Uh-huh. Kevin Owens está en backstage mirando a Finn, que celebra en la tele. Mira la tele de costado, como debe ser, ¿no? Que vino, ya está listo para el roster principal, para estos segmentos en backstage. Y por cierto, esta tele está cubriendo una puerta. No sé a quién se le ocurrió ponerla ahí. Hay una puerta atrás. Pero ahí está Kevin Owens en backstage. Luego pasan algunas imágenes de los shows en Filadelfia, que hemos comentado esto. Y luego nos toca Charlotte y Bayley contra Emma y Dana Brooke. Bayley está super over al entrar. El público se vuelve loco con Bayley. Combinaciones entre Bayley y Charlotte sobre Dana. Dana distrae a Bayley. Emma consigue sacar ventaja. Dominan a Bayley las heels. Charlotte hace el comeback sobre Dana. Dana está fuera de posición un par de veces. Quedan un poco sucios esos spots. Emma se lanza en crossbody. Charlotte le da la vuelta. Aplica la figure eight. Dana intenta intervenir, pero Bayley le aplica un Bayley to Bayley. Y al final, natural selection de Charlotte sobre Emma para llevarse la victoria. El combate en general estuvo bastante entretenido. Se nota que Dana Brooke no tiene tanto nivel como tienen las otras tres luchadoras, pero es que las otras tres luchadoras son increíbles y todo el roster de divas de NXT es muy, muy bueno. Sobre todo, y es que con Bayley tengo cierta debilidad, que lo over que estuvo el público, yo lo estaba más en mi casa como ¡oh, Bayley, Bayley! No sé qué me pasa por ella, pero últimamente veo una foto suya y me pongo contento, te lo juro. Espero que una vez suba el roster principal no le pase como a Emma o como a Paige a veces, y tengan planes para todas las divas de NXT que se merecen subir al roster. El combate en general pues no estuvo tan mal de Dana Brooke, pero se nota que no es el nivel. Y nada, pues una victoria para Charlotte y para Bayley, para no tenerla sin hacer nada aparte del título de las divas, y que la rivalidad pues supongo que se quedará un poco aquí o igual la desarrollan un pelín más, pero sí, este combate ya podría haber sido el final. Que quieran seguir de ahí, pues ya se verá. A mí me llama la atención que se notó mucho que Dana estuvo poco en el combate, ¿no? Al menos en los momentos que estuvo para recibir golpes, no para darlos. No hizo mucho porque pues, sabían que me iba a quedar muy bien, y lo poco que hizo tampoco se vio tan bien, pero bueno, le tiene que mejorar aún. Para eso está en NXT. Y me llama la atención que Charlotte y Bayley estén en este combate. O sea, es como un combate que se buquea solo para tenerlas en la cartelera, ¿no? Porque en NXT son dos de las luchadoras en general del roster que son las principales. Entonces tienen que estar en el especial. Y se inventan este combate para tenerlas ahí. Sí, eso es muy típico en WWE. Me acuerdo, por ejemplo, cuando volvió Rob Van Dam. Y era, hostia, no tenemos planes para él, ¿por qué lo hemos hecho volver? En la de cuando se enfrentaba a Alberto del Río y eso. Y al final le acababan buqueando para los pay-per-views en el pre-show contra Damien Sandow, porque sí, como vamos a meterlos en un combate. Tampoco tenían mucho que hacer, es decir, podrían haberse currado una buena rivalidad entre estas, más allá del face contra heel y ya está, y ponerles en pareja el punto. Pero es que tampoco podían sacar demasiado para ellas dos sin que se notara mucho de que vamos a hacer un combate entre estas dos luchadoras y estas dos solo porque estas dos necesitamos tenerlas. Pues han dicho, va, lo metemos y ya, ni siquiera se lo han currado y han ganado tiempo por lo menos. Claro, lo que digo es que es interesante porque Bayley y Charlotte, siendo luchadoras, son de las principales y por eso se hacen esto para meterlas en la cartelera. Porque eso nos da una idea de qué importante es la división femenina en NXT, ¿no? Incluso si revisamos las carteleras de Filadelfia, hay un show que tiene como main event la defensa del título femenino, ¿no? De Sasha Banks contra Charlotte, si no me equivoco. Y pues es interesante ver ese contraste con el roster principal, que ya se ha dicho mucho de cómo tratan a las divas en el roster principal. Pero lo importante es que Triple H, a partir de su NXT, está intentando cambiar esta imagen de las divas, ¿no? De la importancia que tienen en el show,
y esperemos que a largo plazo se pueda reflejar un poco al menos esto en ya en Raw, en SmackDown y en los pay-per-views de WWE. Es que el roster de las divas de NXT, no es que los demás estén muy maltratados, es que está muy bien llevado el de las divas de NXT. Es en plan de todas las divisiones, de bien de hombres por parejas o de divas o de cualquier empresa, una de las mejores es la de divas de NXT por la importancia y la relevancia que se les ha dado a las mujeres por los combates de larga duración, como es el del combate de hoy por el título, que fue de 17-18 minutos, no me acuerdo, pero un combate largo, con tiempo, donde tuvieron sus spots, tuvieron su manera de hacerse notar, y se les da mucha importancia porque ya es como parte de la marca NXT, ¿no? Que tienen, posiblemente, sin contar las empresas únicamente femeninas, las mejores luchadoras del mundo, y que dan los mejores combates de divas, sin contar siempre empresas como Shane y eso, porque yo no las sigo, pero tengo entendido que ahí están las luchadoras que de verdad hacen buen wrestling. Pero bueno, que está muy bien llevado, muy bien llevada la división. El combate pierde todo lo bueno que podía llegar a ser una rivalidad larga que podían haber tenido, pero bueno, como era para meter a dos luchadoras muy importantes del roster, pues tampoco hace falta comentar mucho. Bien, muestran algunos de los nuevos integrantes del Performance Center. Están sentados allí en ringside, la cámara los enfoca. Hay un par de chicas guapas ahí. También está Uha Nation, que aún no tiene nombre, pero que recibe un cántico de Uha. Y yo he pensado esto, ¿no? Es que el nombre de Uha Nation es tan perfecto para él, que no sé qué cosa le van a poner ahora que está en NXT. Y es que... Sí, dime. Sí. Lo peor es que se había planeado... Bueno, había leído yo de ponerle su nombre normal, pero es un nombre muy difícil. Es que no sé ni cómo se pronuncia. Uha Sesuj o Sesuju, súper raro, tío. Pero de todo, que te cuesta hasta escribirlo, que quieres poner un tweet para criticarlo, pero no te sale escribirlo porque no te acuerdas. Es que lo que dices, el nombre Uha Nation es perfecto. Sí, a poder ser, si sí, que no lo cambien, pero seguramente acabarán cambiándolo. Pero a ver qué se les ocurre. Rhino contra Baron Corbin. Este show estaba viéndolo con mi hermano, que siempre que hay especiales lo convenzo para ver NXT. Él no sigue el show semanal, así que no había visto a Rhino en su regreso desde que volvió al show. Y lo primero que dijo cuando vio a Rhino es, Rhino no envejece, ¿no? Porque está igual que cuando estaba hace años en ECW. Es decir, la conclusión a la que llegamos es que nunca fue joven ni nunca ha llegado a ser viejo, ¿no? Siempre se ha mantenido igual. Ya hablando del combate, Rhino saca ventaja. Hay un pequeño botch de Corbin cuando tiene que salir del ring tras un golpe. El público está sorprendentemente dividido. Hay gente que apoya a Corbin, gente que apoya a Rhino. Corbin empuja a Rhino desde la tercera cuerda hacia afuera. Una caída que se ve bastante dura. Toma el control. Corbin se muestra agresivo, haciendo algunos gestos también. Se ve muy suelto, algo que es bastante bueno. Spot de choque tras el lanzamiento a la esquina. Este spot, siempre que lo veo pienso que, no sé, nunca me llega a gustar cuando alguien lanza a uno hacia la esquina, el tipo que va a la esquina gira y ambos se golpean, quedan tendidos en la lona, pero en este caso se vio duro y se vio bien, así que no me quejo. Rhino hace el comeback, belly to belly suplex de Rhino que no queda tan bien, no lo llega a levantar tanto como habitualmente. Corbin bloquea el gore con un lariat, aplica en end of days y Corbin se lleva la victoria. El combate en general estuvo también normal. Los primeros combates como que no supieron tanto desarrollar un buen combate. A lo mejor es porque se esforzaron más en hacer que los otros se vean como más fuertes. Porque esto es en verdad... La rivalidad de Corbin y de Rhino era una rivalidad que yo la veía sin hype, ¿no? En los semanales de NXT siempre me da igual verlo el mismo jueves después de que lo emitan el miércoles. Porque son shows que son bonitos de ver en cualquier momento y son entretenidos. Y a lo mejor yo lo veía y eran las partes que me decía, me está fallando esta rivalidad porque, no sé, no han sabido a mí vendérmela así muy bien. Y es que era en plan, Corbin gana y encontronazo, Rhino está luchando, distrae a Corbin, muy clásico. Y no sé, es que yo tengo un problema con Corbin. Y es que yo le veo una personalidad interesante, con un buen aspecto, algo así como con The Ascension, solo que en los combates tampoco me demuestra lo suficiente como para decir, vale, estás preparado para subir al roster principal y ser un luchador top. Me pasa igual que con The Ascension, que ahora que han subido, pues están ahí sin hacer básicamente nada. Y que tienen ese cliché que dices, vale, puede
que sean interesantes, pero no saben demostrarlo. Y este combate era el que yo tenía como, venga, va, aunque la rivalidad tampoco me haya acabado, este combate tiene que estar bien, no sé qué. Pero también estuvo normalito, así que, no sé, en este combate sí que salí algo decepcionado. Eso que dices de The Ascension es importante porque han llevado a The Ascension y a Corbin de manera similar, no solo que Corbin aún tiene esperanza. Lo que pasó con The Ascension es que, claro, se veía interesante el equipo, tenían una presencia, tenían este estilo duro, ¿no? Pero el hecho de que hayan estado en NXT pasándosela en squashes, pues no les dio oportunidad de mejorar, de trabajar en su desempeño como equipo, en su técnica y demás. Y pues se les subió al roster principal sin estar lo suficientemente preparados. Y por eso sucede lo que sucedió. Y Corbin lo han llevado también en squashes la mayor parte de su tiempo en NXT. Pero ahora está empezando a tener combates más de larga duración, un poco más complejos, como este con Rhino. Así que de a pocos pienso que va a empezar a mejorar. También en los house shows me parece que está haciendo combates más largos. Y este combate, como dices, también básico, no hubo mucho más que añadir. Y a mí me interesa ver qué sucederá con Corbin ahora, en qué rivalidad entrará, si lo mantendrán alejado del título, que debería ser así, y aún creciendo de a pocos. Y también qué pasará con Rhino, ¿no? Porque Rhino sabemos que su contrato es a tiempo parcial, no es exclusivo, y está aquí básicamente para poner over a la gente, ¿no? Ya puso over a Sami Zayn, ahora a Baron Corbin, no sé qué más se podrá hacer con él. Yo pienso que los luchadores estos como Rhino deberían venir, estar un par de meses que sea necesario para poner over a luchadores, como has dicho tú ahora mismo, y luego, pues, si no se les necesita, pues, mantenerlos para combates de vez en cuando, lo que sea, pero que tampoco sean luchadores de que aparezcan en todos los semanales y en todos los eventos. Porque, por ejemplo, en los house shows no aparece y esas cosas. Y yo ahora lo mantendría alejado, y a Corbin, pues, no sé, por ejemplo, a Brian Kendrick. Es decir, que siga a lo mejor luchando con luchadores así, porque diciéndole, Kendrick, tú aquí no triunfaste, yo sí que voy a triunfar, por decir algo así básico. Pues, y que mantenga una rivalidad ahora con Kendrick, y que además puede ser interesante porque Kendrick mezcla un poco la lucha aérea con la lucha un poco más técnica y de movimientos rápidos, y ver a Corbin desarrollarse como luchador en distintos ámbitos de la lucha contra distintos luchadores ya experimentados y que ya saben de luchar y que no les hace falta estar en NXT, pues puede estar bastante bien para verle esa mejora que estamos pidiendo. Sí, eso es importante, lo de la experiencia, porque Corbin trabajando con Rhino, con Brian Kendrick, puede verse beneficiado, ¿no? Por esta gente que ya tiene un recorrido de una carrera que ya se conoce. Brian Kendrick tiene, creo que es un gran mérito que esté entrenando a Eva Marie, ¿no? Está haciendo lo imposible, Brian Kendrick. Y claro, porque Baron Corbin en su feud con Bull Dempsey no puede aprender nada, porque Bull Dempsey es un tipo que está a su mismo nivel en cuanto a experiencia. Pero con esta gente sí que puede beneficiarle, ¿no? Mejorar y crecer como luchador. Sí, es que el aspecto de la experiencia es lo más importante. Es que en NXT han sabido adaptar todo a la perfección. Todo, todo, todo. Incluso el, por ejemplo, enfrentar a Sami Zayn contra un luchador un poco menos experimentado en el ring. Es decir, porque le han cogido en el Performance Center y han dicho, venga, va, súbete para NXT y a luchar. Pues de hacerle crecer como luchador ayudándose con otros luchadores, y no enfrentar todos cara a cara entre luchadores de, como el Bull Dempsey contra Baron Corbin, que ese combate ya se vio cómo fue ese combate, pues habló por sí solo. Así que yo creo que la idea esta de enfrentar a luchadores un poco más experimentados puede servir bastante. Greg Hamilton entrevista a Kevin Owens en backstage. Kevin habla de haberle demostrado a John Cena que el título de NXT es importante. El público aplaude esta declaración porque es el público de NXT. Le recomienda a Sami Zayn que no se presente al combate, porque si lo hace será la última vez que lo veamos. Eso es posible por el final de NXT. Pero bueno, un buen segmento, siempre un buen segmento de micrófono de Kevin Owens. Sí, porque además mola mucho que Owens es face y heel en NXT a la vez. Es decir, ahora es heel por la parte de Sami Zayn, pero cuando habla de John Cena, en NXT todos serían de John Cena Sachs y nadie les gusta, de ahí toma un papel face de repente, que en una promo que tendría que haber sido heel la gente la apoya. Pero bueno, eso está bien, tener ahí, tiene muchos frentes abiertos, uno como face, uno como heel, se desenvuelven todos bien, yo mientras no me quejo. Título de parejas de NXT,
Blake y Murphy defienden contra Enzo Amore y Colin Cassidy, ellos con Carmella en ringside. Enzo y Big Cass hacen una buena promo, como siempre. Cambio de música para los campeones, que aún conservan sus luces psicodélicas. Malo para la vista, tienen peinados muy curiosos. Enzo luce bien al inicio, parece que ha mejorado en un par de cosas en el ring. Los heels persiguen a Enzo hasta que da el tag, escapan de Big Cass cuando entra al ring. Los campeones hacen trampa para tomar control sobre Enzo. Hacen un spot de los Wolves, este powerbomb con backstabber. Enzo sobrevive. Big Cass hace el comeback, se deshace de los heels. Cass le da el relevo a Enzo, que sigue moribundo. Esto es raro, ¿no? Cass está controlando el combate, pero Enzo acaba de dar el relevo, está aún casi muerto. Pero Cass le da el relevo para poder lanzarlo desde el splash desde la tercera cuerda para que gane el combate. Y entre tanto, Alexa Bliss entra para atacar a Carmella. Esto distrae a Cass. Murphy patea a Cass, lo noquea. Enzo se prepara para saltar en splash, pero Alexa se acerca a Enzo, lo hace caer. Esto hace que Blake pueda cubrir a Enzo y llevarse la victoria con turn de Alexa Bliss. Esos combates ya se veía que combate por títulos ya estaban más trabajados y más desarrollados y todo. Al principio la promo de Swift estuvo muy bien y se nota que tienen un manejo del micro envidiable en NXT. Y me encanta que como dos personalidades tan opuestas congenian tan bien a la hora de luchar, de tener una especie de gimmick. Me gusta mucho cómo lucen frente a cámara, además con Carmela, todo súper bien. Luego, la entrada de Bret y Brian Mayer, Blake y Murphy, que yo les veo igual. Bueno, pero no llevaban coletas los hermanos Mayer, ¿no? Acá. Hombre, a veces para las promos sí que se ponía una coletita Brian Mayer. Pero bueno, el nuevo peinado pues no me gusta porque parecen tontos, las cosas como son. ¿Para qué quieren ponerles el pelo ese? No lo entiendo. Y le quitan el dubstep de la entrada, que era lo mejor que tenían de la entrada, aparte de la esquizofrenia y la locura de las luces. Pero bueno, dejando las entradas aparte, ¿a quién no le gusta Swift? Esa es una pregunta muy buena, porque no solo tienen presencia, sino que ahora también ves cómo van mejorando mucho, mucho, mucho en el ring. Sobre todo Enzo, que al principio era un luchador más tímido a la hora de luchar y todo eso, y ahora en cambio se le ve como mucho más suelto, que se desenvuelve muy bien, y me gusta mucho cómo están avanzando estos dos. El combate estaba llevando buenos spots, como el de que tú has dicho de los Wolves que aplican Blake and Murphy, y con ese comeback de Big Cass. Y hasta el momento que llega Alexa y hace un turn para, supongo que aliarse con Blake y Murphy y no para estar en contra de Carmella, pero que puede ser, no tengo ni idea. Pero sería interesante que les pusieran en plan un 3 para 3 y es que además pegan mucho para enfrentarse. El combate en general estuvo bastante bien, se ve bien como para el futuro ese turn de Alexa y no voy a quejarme este combate porque me gustó bastante. Sí, ese turn de Alexa también un poco, no sé, salió de la nada, o casi no. Estaba metida ya con Blake y Murphy en la rivalidad. Me pregunto qué pasará con ella. ¿Tendrá que cambiar su canción, su apariencia, tal vez, para ser completamente heel? Pero el combate hasta el momento, el show estaba siendo normal, ¿no? Sin ningún combate sobresaliente, todos a un nivel regular. Pero tampoco malo, ¿no? Simplemente hay un show regular, como digo. Sí, es que bastante constante en cuanto a calidad. Tampoco era mala calidad, así que, pero tampoco eran grandes combates. Pero era sobre todo para esperar a los momentos con más fuerza, que son los que se vendrían ahora. El combate que viene es por el título de la femenino de NXT. Sasha Banks defiende ante Becky Lynch. La cámara sigue a las chicas desde backstage. Es un bonito detalle para el combate. Además, ya nos da la idea de que tienen planeado que este combate sea realmente grande. Esto no lo hacen con el main event, por ejemplo. Yo pensaba que saldría Goldberg, pero anda, pues no. Becky con cabello naranja. El público está dividido aquí. Hay muy buenas secuencias, llaveos, coberturas. Becky trabaja el brazo izquierdo. Sasha hace caer a Becky en el borde del ring, toma el control. Sasha también trabaja el brazo izquierdo. Se burla de Becky, copiando sus gestos. Sasha coloca a Becky en la esquina para su ataque en las rodillas, o con las rodillas, pero en vez de golpear el abdomen, golpea el brazo,
continuando con este ataque al brazo izquierdo. Muy agresiva Sasha con ese brazo, con llaves y con algunos golpes. Becky hace el comeback. Hay un momento en el que Drake, que es el referee en este combate, pasea un buen rato al lado de Sasha para darle algunas indicaciones. De alguna manera, Becky revierte el intento de suplex de Sasha y engancha su llave de sumisión, es como una gata lock. Sasha llega a la cuerda. Becky detiene a medias un tope de Sasha, la lanza contra las gradas metálicas. Armbreaker de Sasha desde la tercera cuerda, aplica su bank statement y se lleva la victoria en un tremendo combate, un combate que me pareció excelente. Es de estos combates que sabes que ha sido bueno y que te ha gustado, cuando ves que además que ha sido buenísimo solo por el hecho de que acaba el combate y la campeona del combate no se levanta porque está destrozadísima, y la rival igual, y le cuesta, y será parte del kayfabe, evidentemente, pero es que además les veías destrozadísimas porque venían de dar un combate brutal, súper técnico en la división de divas, de los que te juro que hacía tiempo que no disfrutaba viendo tanto un combate de luchadoras de WWE, y a lo mejor hasta en general desde algún combate de Gail King y Yoson Kong de TNA, pero brutal. El nuevo aspecto de Becky Lynch a mí me ha conquistado, parecía salida de Borderlands, estaba guapísima la niña, y la puesta en escena ya se veía muy bien de que iba a ser largo el combate y eso. Y el público es que también está muy metido. Me gusta que NXT sea como tan poco público porque está siempre muy metido, muy over. Y no es eso como, por ejemplo, la Impact Zone, que los domingueros están ahí pues para comer pipas, básicamente. Y el combate, pues eso, muy sólido, con un montón de llaveo, con mucha técnica, y que la brutalidad en los ataques de Sasha le hacen lucir muy bien, porque es como, uy, la chica mona que va de pija, pero es muy brutal, a la hora de hacer los ataques. Entonces, está muy bien desarrollado su personaje, su forma de luchar, y en el combate se plasmó de una manera increíble. Y el combate, eso, me gustó mucho, mucho, mucho. Yo soy sincero, no exagero, la verdad, cuando digo que este combate bien podría terminar en mi lista de los mejores combates de WWE del año, porque de verdad fue un excelente combate, como se trabajó el storytelling, el ritmo, el momento de dominio de Sasha, el comeback de Becky, los ataques a los brazos, las llaves de sumisión, todo muy, muy bien hecho, y yo estoy muy contento por ellas. Mucha gente dice, ¿no?, cuando habla de la división femenina de NXT, que hay que fijarse en Charlotte, ¿no? Charlotte es la chica que va a hacer que la división de roster principal tenga el cambio, ¿no? O sea, por ser la hija de Ric Flair, por ser muy atlética y demás. Pero yo estoy convencido de que Sasha es la chica a la que debemos mirar. Sasha es excelente. Ya tiene como un historial de combates grandes en NXT, tanto en house shows como en televisión, en especiales. Además de su personalidad, de cómo lleva su personaje. Me parece a mí que ella es posiblemente quien vaya a guiar la nueva generación de divas en WWE. Yo es que soy de los que quieren pensar de que no tenemos que mirar que el cambio lo va a marcar Sasha, si lo va a marcar Charlotte o qué, sino que deberían hacerlo todas. Y el otro día estaba yo ahí pensando de cómo podrían hacer, porque las divas están tan mal abajo, arriba y tan bien abajo, para hacerlas subir y que tome presencia en la división de divas y tal, y hacer algo como hicieron de Nexus, pero con divas. En plan, Charlotte se alía con Becky Lynch, con Sasha Banks, con Bayley y con Emma, y hacen un stable ahí de 5 mujeres destrozándolo todo, destrozando todas las divas, que no sean ni faces ni heel, y sería una idea de llevarlas arriba y el cambio efectuado todas a la vez, y sería, yo creo que, una manera muy inteligente de jugar esa ficha. Luego del combate, Becky se queda sola en el ring, el público la ovaciona de pie. Es un gran momento y también es consecuencia de este gran combate que tuvieron. Que si bien había público que estaba más a favor de Sasha, luego del combate, al ver la calidad de este y cómo se esforzó Becky, fue un momento para poner over a Becky también, ¿no? Porque de todas las, digamos, de las cuatro divas principales de NXT, que son Charlotte, Bayley, Sasha y Becky, Becky era tal vez la que estaba un poco por debajo, ¿no?, en cuanto a popularidad, en cuanto a presencia en los shows. Pero con este combate, posiblemente, luego de su performance, ya el público la reconoce un poco más. Y este momento final, con Sasha yéndose, dejándola a ella sola, sirve para eso, ¿no?, para ponerla over incluso en la derrota. Sí, además fue muy bonito, como es que también le veía súper destrozada, porque venía de dar un combate de 20 minutos, donde el ritmo fue muy bueno, el storytelling fue muy bueno. Entonces,
era como para agradecérselo todo el trabajo que había hecho y como en plan de sentimos a lo mejor no haberte apoyado tanto, a partir de ahora sabemos que vas a ser de las nuestras porque realmente tiene mucho potencial y me gusta que no se quede descolgada de las otras tres. Sí, gran combate, ya me dieron ganas de verlo de nuevo. Sí, sí. Título NXT, Main Event, Kevin Owens contra Sami Zayn. Hay un gran video hype. Uno de los mejores momentos de este video es cuando Sami aparece con una camiseta de Rick Knox. Kevin Owens trae puesta una camiseta de John Cena, con el título de los Estados Unidos, esa de Champ is Here. Esto ya enciende al público desde que lo ve entrar. Owens empieza el combate saliendo del ring, quemando tiempo. El público canta John Cena sucks. Sami persigue a Owens, se arma el brawl afuera, se van a pelear entre el público, Owens busca un powerbomb, pero Sami lo evita, aplica un backdrop, lo hace caer ahí en ringside, Sami con ventaja, Owens sobrevive a un hard Nexon suplex, Owens bloquea el tornado DDT con backbreaker, Sami aplica un exploder suplex hacia la esquina, aplica otro en ringside, Sami corre a atacar a Owens, pero este lo recibe con un pop-up powerbomb en el borde del ring, y eso es suficiente para tener a Sami tendido, muy adolorido por ese ataque. Personal médico se acerca para atenderlo. Owens no lo permite, sigue atacando a Sami. Owens mete a Sami al ring. Los referees intentan evitarlo. William Regal aparece. Regal intenta frenar a Owens, pero le sujeta la nariz, pero Owens le da un cabezazo, deja al pobre William Regal tendido en ringside. Y mientras está atacando a Sami con una silla, suena una música que no habíamos escuchado antes, pero que es muy parecida a otra que había en otra empresa ahí por Nashville, y aparece Samoa Joe, que además de ser emocionante por ser Samoa Joe, es emocionante porque conserva su nombre, se llama Samoa Joe en NXT. Lo más interesante es que Corey Graves actúa como si toda la gente que está mirando este show debería saber quién es Samoa Joe. Joe encara a Owens, Owens decide irse, Samoa Joe se queda en el ring, los fans enloquecen con él, Owens vuelve por un momento, pero luego finalmente se va de nuevo, y queda Samoa Joe como última imagen en NXT TakeOver Unstoppable, y yo en mi casa estaba temblando de emoción por ver a Joe en WWE, un gran momento este debut. Yo era de esos de que se quedaron al final como, qué cabrón Triple H, cómo nos la ha jugado, porque dijo, no, aún no hemos hablado con Samoa Joe, no sé qué, y dije, bueno, pues en verdad tendrá razón porque aún tiene fechas acordadas en agosto y no sé qué, y oigo la música, y digo, hostia, Samoa Joe, y luego dije, vale, no, porque se paró la música, y luego veo a Samoa Joe y digo, ah, pues sí, me quedé loquísimo, es que además no había visto ni imágenes ni nada, y me quedé como, venga, yo dejo NXT, les doy todo mi dinero, cogí la cartera y le empecé a tirar a la pantalla, todo el rato. Se mantenía el nombre de Samoa Joe, y eso es algo muy importante, pero yo creo que si con el paso del tiempo se queda solo como luchador de NXT, le acabarán cambiando el nombre un poco o algo, porque si no recuerdo mal, cuando ficharon a Kenta, es decir, Hideo Itami, pues también se le patrocinó como Kenta los primeros dos meses o así antes de luchar, y a lo mejor quieren hacer eso, pero no sé. El combate en general, yo pensaba que iba a ser ya el combate en plan entero, con final con pin y tal, y porque el combate, todo lo que hubo hasta el final del combate, por decirlo de alguna manera, estuvo muy bien, con un Sami espléndido, como siempre, que me encanta este hombre. Es, aunque le veas que es un underdog pequeñito y que... Yo es que le veo potencial como para ser la cara de la... No como la cara de la empresa, cara de la empresa, pero como un main eventer de posible ganador de Royal Rumble con el paso del tiempo y tal. Yo sí que lo veo, aunque sea un luchador pequeñito y eso, porque su mera presencia, aunque no tenga mejor un gimmick, es de... ¡Buah! Me encanta este luchador, solo con verle. Luego con verle luchar dices, venga, ya está, eres el mejor de la empresa del mundo y te quiero mucho, te quiero, ¿vale? Yo lo siento así con Sami. Y el combate, pues yo espero que tengan un semi contra Owens en el roster principal, es decir, que se quede la rivalidad de ellos así, pero que no se acabe. Y que con el paso del tiempo lleguen arriba y... ¿Tú te acuerdas que se quedó hasta así? Sí, pues venga. Y que lo hagan mucho más grande y con mucha más repercusión que en NXT. Y esos 20 minutitos finales, pues yo me los gocé yo solo, con un combate que estuvo muy bien llevado, con Owens pegando a Regal, Owens ya se iba mal, con Regal, con Valor, con Hideo, con Sami, con Joe, con Riley, yo llevo contado 7 y con Cena 8.
ese hombre a su fiesta de cumpleaños estarán sus padres y poca gente más, sus dos hijos, su mujer, que le quiere mucho y ya. Pero pobrecito, está ahí súper amargado. Y ahora debería ser el momento de meterle un compañero o algo, no compañero, pero algún personaje heel que quiera reforzarle, que también le ayude a Owens, y aunque luego le pegue una paliza a Owens porque odia a todo el mundo, pues sería interesante ver cómo se desarrolla Owens con otro heel y tal. Pero eso, me encantó cómo acabó el show, todo el combate, la llegada de Samoa Joe, aunque la música luego era como un poco más de Brodus Clay en... Pero bueno, yo estaba aplaudiendo, así que tampoco la escuchaba mucho. Y eso, me encantó todo. Así que ahí sí que acabé muy contento. Sí, me pareció bastante bien, o sea, me pareció perfecto el buqueo de este combate porque, a ver, el objetivo me parece era no derrotar ni a Kevin Owens ni a Sami Zayn, ¿no? Pero hacerlo dentro de la storyline. Lo que sucedió en el último especial fue que Kevin Owens destruyó al pobre Sami, lo dejó pues lesionado y demás. Y pues en esta ocasión Sami vuelve y él es quien domina el combate, ¿no? Básicamente, aunque Owens aplique un par de cosas, Sami es quien hace la mayor cantidad de daño, se lleva la mayor parte del combate. Y pues eso es básicamente su venganza, ¿no? Contra Kevin Owens. Pero llega el momento en el que Owens le aplica el powerbomb en ringside, en el borde del ring, y pues lo vuelve a dejar lesionado, solo por este descuido, ¿no? Porque Sami estaba recuperándose bien, y esto hace que pues Sami no pueda continuar, y el combate tiene que detenerse sin tener un ganador claro, ¿no? Dejando este combate, además, la revancha de Owens y Sami para el futuro, ya sea en NXT, ya sea en el roster principal, y pues eso me parece que estuvo bien hecho. Sí, está la idea que tienen los creativos en NXT de todo dejarlo a un largo plazo y no tan que acaben las cosas como de golpe, está muy bien hecha. Y además es lo que has dicho de que Sami Zayn en este combate fue el que dominó, es decir, se queda como de que vale, siempre después de ese pop-up powerbomb en el filo del ring siempre se queda muy cao, que le puede hacer 40 ataques en un combate de una hora, pero que le destrozas ese ataque porque ya sabe Owens que es su punto débil y va a ir a por eso. Así que yo creo que está muy bien, lo que has dicho, estuvo muy bien llevado, el storytelling, el fuerte sentimentalismo que se nota solo con ver el combate, de cómo se miran, de que llevan años estando juntos y luchando como compañeros, como rivales, de todas las maneras, y que igualmente siguen demostrando cosas nuevas y brutal. También es bueno mencionar esto de que han cuidado mucho ese powerbomb en el borde del ring, que era un spot más en Ring of Honor, ¿no? Pero aquí, desde que llegó, es el spot que lesiona a gente, ¿no? Y lo han cuidado bien. Y por eso cada vez que lo aplica, pues se sabe que es algo grave. Eso me parece que también se hizo bien. Y otra cosa es que Kevin Owens, si tú lo ves, es básicamente Kevin Sting, pero ahora en NXT, ¿no? Tiene la misma barba, la misma personalidad, casi el mismo cuerpo, aunque ha bajado un poco de peso. Y la cuestión es que ahora Kevin Owens en NXT está causando el caos, ¿no? Por todo lugar. Tiene tantos enemigos, como has mencionado. Ahora se va a WWE, también se mete con John Cena. Es básicamente Kevin Steen, pero ahora en NXT, ¿no? Y eso es interesante también. Y otra cosa que me llama la atención es que vemos a Samoa Joe contra Kevin Owens en este cara a cara. Y tenemos la idea de que ambos son como estos tipos duros, ¿no? Que son peligrosos, que son, digamos, muy... muy brutos a la hora de luchar, que pues si uno se pone a pensar en el roster de WWE, tenemos a los, el roster principal, ¿no? Tenemos a los babyfaces que son buena gente, ¿no? Que digamos, qué sé yo, sonríen y demás. Tenemos a los heels que son tramposos y que ganan de manera sucia siempre. No tenemos estos luchadores que sean como que impongan demasiado respeto, ¿no? Como tal vez Sheamus, ¿no? Que tiene este personaje también similar. No sé si Roman Reigns también, que tiene ese personaje que también lo quieren cuidar así. Pero en cambio en NXT tenemos estos dos, que sabemos que cuando se enfrenten va a ser como, que qué sé yo, un brawl, pero al máximo nivel. Y es algo diferente que llama la atención. Sí, es que además, sabes que está mejor llevado porque tienen un cara a cara que el público, solo por el cara a cara, están con el Holy Shit como 20 segundos. En cambio, el cara a cara previo a WrestleMania entre Brock Lesnar y Roman Reigns acabó con... ¡Ay, que te quito el título! ¡Ay, que no! Que, madre mía, ese día sí que acabé cabreado, pero de verdad. Y luego, pues, llega este cara a cara que solo con el... cómo se acercaba Samoa Joe a buscar a Owens, y te quedabas como, sí, esto es lo que estaba pidiendo yo. Y han sabido causar
la sensación de ser diferentes a WWE totalmente, porque es lo que has dicho, no tienen, como mucho sí, Sheamus, un poquito Roman Reigns, y ya está, esos dos, como mucho, y a Reigns es, porque mira, le quieren intentar cuidar así, pero tampoco se pasan demasiado, y oye, mola más, por lo menos así, tener gente con, por decirlo de alguna manera, con más valentía, que aparte de el babyface que sonríe y el heel que es un tramposo y que es un miedica. Y bueno, yo espero con muchas ansias por fin tener a Samoa Joe y a Kevin Owens en un ring y matándose en un brawl alucinante, porque lo que no pudimos tener en Ring of Honor por ser la cara de la cara de la empresa en diferentes periodos, pues lo tendremos ahora en otra empresa que no es esa, pero oye, que perfectamente podría ser Ring of Honor 2, porque la mitad de los luchadores han pasado ya por ahí. Estoy investigando, ¿no? Los combates que han tenido Samoa Joe y Kevin Owens. Estuve viendo el historial y solo han tenido 3 combates en toda su carrera luchando entre ellos. Uno fue una Fatal 4-Way con Jay Lethal y Homicide también. Otra fue un combate por parejas, cada uno en una pareja enfrentados. Y el último, que fue sí fue individual, fue en PWG con Sting defendiendo el título de PWG. Y todos estos 3 combates fueron en 2005. Así que es básicamente un dream match. Este es Joe contra Owens, 10 años después de que lucharon por última vez. Así que es interesante de ver esto. Vaya, ¿quién diría, no? En un territorio de WWE. Es que además se me hizo muy raro Samoa Joe, porque estamos acostumbrados a verle toda la vida en TNA, y ya se me hacía raro cuando entró en Ring of Honor y cuando le veías anunciado en otras empresas de contra Johnny Gargano, contra Bryan Myers, y decías, o sea, qué curioso, se me hace súper raro. Y ahora en NXT será como, no pegas nada, pero voy a pagar igualmente por verlo. Y hablando de Samoa Joe, ahora como se supone está contratado por WWE, su contrato al parecer es como el de Rhino, ¿no? No es a tiempo completo, sino es parcial, se le permite hacer, qué sé yo, fechas independientes, se le conserva el nombre porque al parecer, es que también tiene que ver con su edad, pienso yo, ¿no? Ya se reconoce que tiene una carrera, el mismo modo de presentarlo diciendo, oh, es Samoa Joe, que por cierto también se hizo en el último SmackDown, haciendo la repetición de lo que sucedió. Ya nos da la idea de que quieren hacernos, o lo que quieren hacer es venderlo como alguien que ya tiene una trayectoria, ¿no? Y dejando su nombre, pues hace que uno diga, bueno, sí, es Samoa Joe, entonces hay que tenerle respeto porque ha hecho tantos y tantas otras cosas, ¿no? No es como querer venderlo desde cero, sino aprovecharlo desde que se tiene. Y tal vez con el tiempo, dependiendo de su desempeño ahí en NXT, consideren a darle un contrato a tiempo completo y quién sabe incluso subirlo al roster principal, pero por el momento parece que el plan es tenerlo simplemente para dar, así como Rhino, ¿no? Poner over a alguien o tener un feud importante por un tiempo y nada más. Sí, yo es que antes era de los que pensaba en plan, por ejemplo, ficha ahora la WWE a Chris Sabin. Pues a mí me parecía una falta de respeto llevarlo a NXT teniendo la carrera que ha tenido Sabin, sabiendo que han sido los mejores luchadores de la historia de TNA, y ahora llevarlo a un territorio de desarrollo y estando luchadores en el roster principal como Adam Rose, por ejemplo, que tampoco ha demostrado nada grande. Pues me parecía un poco una falta de respeto, y con Samoa Joe me gusta el hecho ese de que tenga fechas ahora programadas en empresas independientes y tal, porque es como, vale, ya no sabes si va a salir de esta manera, de otra, y también es interesante ver si le van a dejar con el nombre, si le suben al roster principal, si tiene alguna rivalidad con, yo qué sé, con, ojalá con John Cena. De pequeño mi dream match era Samoa Joe contra John Cena, y ahora poderlo ver sí que sería alucinante. Y será bonito ver ese desarrollo de Samoa Joe ahora que está en el Imperio. Sí, yo vuelvo a mencionar esto que es me llama muchísimo la atención, que Samoa Joe llega y todo y lo único que dicen es Samoa Joe, sin explicar nada de por qué, de quién es, de dónde viene. Y sin embargo dicen que es Samoa Joe y todo el público se vuelve loco porque es Samoa Joe. Algo muy raro en WWE, porque nunca ha estado antes en la empresa. Pero al parecer con esto de NXT, pues las cosas cambian. Es que el público de NXT es un público que ya es conocedor de quién es cada uno. Si por ejemplo cuando debutó Hideo Itami, antes ponía, es decir, la entrada puso Kenta y luego puso, como que se borró un poquito y puso Hideo Itami. Y lo mismo con Valor, creo, y con Valor David.
y pues es, son gente que son conocedoras del territorio indie, de que son luchadores conocidos y que saben que el trabajo que han hecho fuera de NXT ha sido increíble. Entonces realmente no hace falta que te digan, Samoa Joe es un luchador, qué tal y cual. No, porque es Samoa Joe. Eso llega a pasar en el roster principal y obviamente sí que se tendría que haber dicho, Samoa Joe, un luchador que ha sido la máquina de sus misiones, que ha acabado con todos sus rivales y todo eso. Pero en NXT pues no hace falta, porque los que vemos en NXT ya sabemos quiénes son los otros, y los que van a ver en NXT pues ya saben también qué van a ver y ya son conocedores del otro territorio del wrestling. Uh-huh. Y bueno, ya cerrando esto de NXT, en el balance final diría yo que este fue, digamos, el especial menos destacado de NXT de los que hemos visto hasta ahora, pero no por eso ha sido malo. Los últimos dos combates valieron mucho la pena, especialmente el de femenino, y otro especial de estos que nos deja satisfechos. Sí, es que tampoco es lo que has dicho que sea el mejor especial, pero igual el peor, no sé, yo tampoco veo que... No me gusta decir los peores, pero sí los mejores, porque tampoco, como no ha sido malo, tampoco puedo decir que ha sido un desastre ni nada. Y solo por el combate de las divas ya merece la pena verlo, el show entero. O si no, el combate por lo menos de Becky Lynch y Sasha Banks es de esos combates que al final del año recuerdas con anhelo decir, ¡buah, este combate me lo pasé muy bien viéndolo! Bien, cerramos ahí entonces NXT. Vamos a hablar de otro tema que es muy importante. Se ha mencionado ahora, de mano de Dave Meltzer, que hay una supuesta, un supuesto proyecto de cancelación de Impact Wrestling en Destination America, que sería en septiembre. Se han saltado muchas opiniones a favor y en contra de este reporte. Han tomado posiciones, ya sea con TNA, que se ha negado esto, ya sea con Meltzer, que simplemente ha informado de esto, que se supone es la información real recibida del canal. Y el tema aquí es que el rating es bueno, al parecer, o sea, comparado con los otros shows de Destination America, pero el show es caro de producir, ¿no? Y además, no hay muchos patrocinadores dispuestos a mostrarse en el wrestling, ¿no? Porque tienen algunos prejuicios y demás, y pues no se quieren asociar con el wrestling, y eso hace que Impact Wrestling no sea un producto muy rentable para el canal, y eso podría ser que en septiembre decidan no renovar el contrato, y que Impact Wrestling llegaría hasta ahí nada más. Dime, en general, ¿qué opinas de la situación? Y si te parece que esta reacción contra Dave Meltzer y demás, ¿qué opinión te merece? A ver, primero, Meltzer a mí me parece un impresentable, porque ese hombre es un cáncer para el wrestling y la lucha libre. Para empezar, por ejemplo, con Lucha Underground, desde el programa número 2 ya decía que no iban a haber una segunda temporada, que los ratings no le servían al Rey Network ni a... no me acuerdo la cadena que lo emite en español, y tiene los mejores resultados de la cadena en años desde su estreno. Está confirmadísima la segunda temporada. Dijo que a lo mejor se acababa la temporada a medias y estará última lucha con un show especial. Y con TNA lleva diciendo que va a cerrar desde que llegó Hogan. Y no ha cerrado y le han ido chapando la boca pues un día tras otro. Pero él sigue RGR metiéndose con TNA. Solo que esta vez, aunque lo ha hecho para hacer daño y para meter mierda, tiene cierta razón, porque realmente el coste de TNA es muy elevado, porque es una empresa de wrestling, tienes que llevar luces, cámaras, el pagar a los luchadores, la puesta en escena, el estadio y tal igual, y es un coste que entiendo que si no tiene buenos resultados no van a poder mantenerlo y acabarían quitándolo. Pero es que lo entiendo perfectamente, porque los shows de TNA últimamente son de esos de que acabas de verlo y dices, no sé ni por qué lo sigo viendo esto, porque últimamente es otra vez lo mismo, nada divertido, nada que te llame la atención, ni ninguna razón para recomendarle a nadie, tienes que empezar a ver TNA. Y pues seguramente, si no es en septiembre o si no es en 2016, Destination en América no será la casa de TNA mucho tiempo, y ojalá no, pero igual hasta cierra TNA, pero ya es algo que está en incógnita todo de qué pasará, porque llevan una gestión, es que la llevan tanto tiempo tan mal organizada y tan mal establecida, y ahora que parece que estaba bien en Destination América, pues tampoco, pero eso se lo han buscado ellos mismos, así que bueno, que se apañen ellos. Sí, obviamente si pierden este canal de televisión, pienso que
a menos que consigan otro en el camino, ¿no? Quién sabe, tal vez salta otra opción, aunque les fue difícil encontrar a Destination America, podrían salvarse, ¿no? Pero creo que sin televisión sería el final de TNA, porque al menos ahora es lo único que está haciendo, no tiene house shows ni nada de esto. Tendrá un pay-per-view nada más, pero será el único este de Slammiversary. Pero sí, sin televisión, perdiendo Destination America, que es su único asociado ahora mismo, sería muy complicado para ellos seguir existiendo. Y sobre el reporte de Meltzer, pienso que, a ver, un poco se exagera, ¿no?, con su credibilidad. También es el hecho de que, claro, él viene reportando cosas negativas sobre TNA, pero también por el mismo motivo de que TNA tiene esas historias negativas, ¿no? Por lo que sucedió el año pasado, por ejemplo, con Spike TV. Él fue el primero que dijo que sí iba a ir de Spike TV y demás. Y la gente en su momento también decía que no, que estaba hablando nada más por hacerle mal a TNA, pero finalmente fue lo que sucedió. Así que este reporte, aunque aún no es definitivo, él mismo dice que es probable que Destination America vea un cambio positivo en estos meses y decida no cancelar, especialmente con este cambio de horario al miércoles, que podría darle mejores ratings a TNA. Podría decidir finalmente no cancelar el show, pero también hay que tener en cuenta que, o sea, no se puede etiquetar a alguien de ser como que odia a TNA solo porque reporta cosas negativas, cuando esto es realmente lo que sucede a veces, ¿no? A mí yo me identifico, porque es como cuando yo hablaba mal de Roman Reigns, diciendo que tiene que mejorar, que no está listo, y la gente empezaba a decir que yo odiaba a Roman Reigns, ¿no?, cuando no era el caso. Y pues es cuestión de percepciones. Pero es que Meltzer lo exagera todo al extremo. Es de, yo que siempre es lo que dice Alex del Vasco, que, por ejemplo, periodo de pocas noticias de wrestling, ya hay poco ambiente bueno en backstage de TNA, y es que no falla, cada año está. Sí, la moral baja, eso sí pienso que es exagerado, lo de la moral baja cada vez que hay baja de noticias, sale la noticia de moral baja en TNA por tal o cual motivo, ¿no? Sí, es que siempre, aunque no sea asco, siempre tira de TNA para sacar cosas malas. Y aunque sea un periodista que se le tiene que tener respeto y no sé qué, yo veo que le tiene mucha manía a TNA, y igual soy yo que me equivoco, y lo que tú dices, que es la manera de verlo todo y la manera del enfoque que se le da a las cosas, pero no sé, credibilidad, yo ahora sí que le doy, nunca le he dejado de dar credibilidad a este hombre, pero ahora más que otras veces sí que me creo sus palabras bastante. Vamos a ver qué sucede con Impact Wrestling, esperemos que no sea la situación tan grave como parece. Lo otro que te quiero mencionar es esto de TNA grabando estos shows de Slammiversary, o sea, mejor dicho, antes de Slammiversary, que es el 28, si no me equivoco, déjame ver, sí, 28 de junio. Lo que sucede es que han grabado todos los programas de Impact hasta el último antes del Slammiversary, ¿no? Que originalmente, pues como era el 28, domingo, iba a ser la grabación el 26, viernes, el último show de Impact, y a partir del lunes 29, iba a haber grabaciones de los siguientes shows de Impact Wrestling. Pero el problema es que ahora, que se ha hecho el cambio los miércoles, tendrán que grabar el último show de Impact antes del Slammiversary, el día miércoles 24, para transmitirlo en falso directo. Y lo que sucede es que, como va a estar el roster reunido, va a estar ahí en la Impact Zone y demás, no les conviene pues tenerlo solo un día, esperar al domingo y grabar después, porque al parecer los costos serían muy elevados. Y lo que han decidido hacer es grabar el miércoles y grabar también jueves, viernes y sábado, shows que se transmitirán luego del pay-per-view. Es decir que todo va a ser, no sé cómo se les van a arreglar para hacer que esto tenga sentido en las grabaciones, hablando de resultados que no se habrán dado todavía. Y además, estos son programas que se van a grabar no solo un par de semanas, sino hasta mediados de agosto. Entonces es muy complicada esta situación. No sé qué te parece a ti lo que están haciendo con estas grabaciones de Impact. Y es que me río por no llorar, porque es que no le encuentro nada bueno. O sea, es que necesitan tanto para atar costes, pero a lo más mínimo se aprovechan muchísimo. Aprovechan que queda lejos el pay-per-view, ya ves, quedan lejos dos días, porque tampoco lo han movido mucho. Y es que los luchadores van a llegar al pay-per-view cansados de la hostia, y se va a notar un montón que el rendimiento va a ser penoso.
y la gente que vaya a ver los shows grabados dirá, oh, vaya, espera, ¿qué? ¿Cuándo han cambiado el título? Que me parece una idea, pero terrible, terrible para los fans, para la gente que trabaja allí, y habrá que ver la calidad de esos shows, porque llegarán al pay-per-view, pero es que, te lo digo, destrozados y cansados de tanta lucha en tan poco tiempo, y ahora, no sé, seguramente será la confirmación de TNA de que están a esto, estoy diciendo en la mano que hay poco espacio, a nada, de que tienen que abaratar costes en todos si no quieren que les echen, porque realmente se les ve muy jodidos como para tener que acudir a eso. Sí, va a complicar demasiado el calendario, no sé cómo va a salir esto. Será interesante de ver, al menos, cómo se las arreglan. Pero esa es la situación de TNA ahora mismo. Esperemos que todo salga bien. Y nada más. No sé si quieres aumentar algo, si no pasamos a PWG. Pasa, porque mejor pasar del tema ya. Bien, vamos con el main event del podcast. Tenemos la revisión de PWG Don't Sweat the Technique. Un muy buen show, la verdad. Vamos a ver la cartelera. Primero, el primer combate fue Brian Cage derrotando a Big Music. El combate este, pues estuvo bastante bien. Fue un combate de dos powerhouse posiblemente de los mejores que haya ahora mismo por el territorio indie. Sobre todo Busek, que me encanta cómo este hombre tiene un potencial increíble. Y estos son dos luchadores que veo que, por ejemplo, Global Force, pues carece un poco de luchadores powerhouse. Y que tiene a Moose, que a mí realmente, yo soy hater de Moose, porque no sé por qué la gente le ve tantas cosas buenas a ese hombre cuando yo le veo un hombre muy normalito y tampoco muy allá como luchador, ni no lo sé. Y estos dos dieron una muy buena lucha y estamos acostumbrados a verle sobre en PWG, sobre todo a Busek, y siempre es agradable ver combates powerhouse con estos dos porque te muestran un poco más de versatilidad a la hora de dar un combate de hombres grandes. Sí, a mí me gustó, fue un combate intenso. Hay un momento en el que Cage va a aplicar su Weapon X, que empieza con Gory Special, ¿no?, que lo carga en la espalda. Biff tiene que revertir con giro hacia adelante, pero cae de cara en la lona. Eso no se vio tan bien. Me dolió mucho. Y el final es muy bueno, ¿no? Cage no vende un German Suplex, aplica un Lariat mortal. Y un combate que, pues, desde el inicio ya el público estaba encendido. Esto es siempre lo que pasa en PWG, ¿no? Desde el primer combate ya se están, ya salen los proyectos a combate de la noche, ¿no? Sí, es que además ves al público siempre metidísimo, con la cerveza en mano, dando golpes, cantando en cada segundo para que no le caigan los combates, y el final es muy bueno el spot, y cuando cae de cara a Busek digo, ay madre mía, se ha quedado sin cara, pero un golpe tremendo, porque además ese hombre tiene mucho peso y cae desde altura, y sí, seguro que luego llegó y dijo, hostia, qué daño me he hecho en verdad. Pero el público de PWG hace siempre que te den ganas de seguir viendo el show porque no deja la cosa, y además dan un buen espectáculo los luchadores, siempre con solo finales de los combates de Pro Wrestling Guerrilla, son muy geniales, y la idea de buquearlos siempre es genial y te quedas muy satisfecho al verlos. Y este pay-per-view que tú has dicho al principio, bueno, pay-per-view, este show de Pro Wrestling Guerrilla, los últimos dos o tres habían sido un poco más flojos, y este es como que retoma otra vez la tónica habitual de shows muy buenos. Lo siguiente era Trevor Lee contra Mike Bailey. En este spot, este combate fue un combate bastante cortito, pero que tuvo algún spot muy muy divertido, como ese Shooting Star, no, perdón, espera que no me sale ahora, el Shooting Star Knee Drop, perdón, de Bailey afuera del ring, que fue increíble, y son dos luchadores que van cogiendo fuerza, que a lo mejor no podemos decir son el midcard del indie, pero que aunque tengan poco tiempo, pues dieron un combate bastante entretenido. Sí, yo vi este combate y decía, un par de spots de ellos tienen movimientos muy duros, ¿no? Como Trevor Lee, por ejemplo, carga a Bailey, lo lanza en Yuranai, casi lo lanza de cabeza a la lona, luego Bailey lo patea. Hay un spot que hace como un moonsault hacia atrás con las rodillas, que cae prácticamente en golpe bajo. Yo digo, cálmense un poco, ¿no? El wrestling es falso, ¿no? No tienen que golpearse tan duro. Que no se pegan de verdad. Está todo organizado. Y ellos luego como, hostia, verdad, perdón, perdón. Luego, Bailey es impresionante, ¿no? Yo pienso que tiene mérito por innovar tanto, tiene muchos movimientos nuevos, y además se puso muy over en un par de shows que ha estado aquí en PWG. Es muy impresionante el modo en el que este lucha.
Sí, y además es que se le ve con ganas de innovar porque tiene un repertorio muy amplio y eso es muy importante en el indie porque como no hay historias, pues el saber llevar un combate con versatilidad y entretenimiento es muy, muy importante. Y yo pienso que de aquí a finales de año o principios de 2016 Bailey sea un nombre importante indie. Eso es lo que espero porque realmente está haciendo un muy buen trabajo. He visto 3 o 4 combates, sería el tercero que veo suyo posiblemente. Y me gusta el trabajo de este hombre. Con eso dicho, yo estoy abogando porque nunca más veamos ese reverso Rakarrana en el borde del ring. Porque... suicidio. Porque Bailey lo hace, ¿no? Están en el borde los dos. Bailey se lanza, aplica el reverso Rakarrana y al momento de caer... prácticamente su cabeza cae en el borde del ring, ¿no? Solo con un pequeño giro evita que caiga su cabeza en el borde del ring. Podría haber salido muy mal esto. Así que yo espero que no lo vuelva a hacer, pero bueno, es el estilo de Bailey al parecer. Yo temo muchísimo cuando aplica ese porque no es ataques que a lo mejor fallan como el Styles Clash de cuando, por ejemplo, con Yoshitatsu. Pues que dices, pues hay cierto riesgo, pero no tanto como en ese ataque que... gracias a algo siempre sale bien, pero me tiene el corazón encogido después de aplicarlo siempre de ay, que se habrá matado. Luego el World Cutest Tag Team venció a los Beaver Boys. Los Beaver Boys son un equipo que al parecer al principio dices, bueno, pues tampoco parecen muy interesantes, no son un nombre así grande en el territorio indie, no sé qué. Pero son luchadores que ya les has visto en otros shows y dices, hostia, pues sí que son buenos. Y en pareja se conjunta muy bien. Joey Ryan y Candice LeRae, no hay que decir nada porque son la hostia. Ya estoy cansado de verlos. Pero no para mal, sino para bien. Son brutales y dieron un combate muy entretenido. Estos siempre dan combates muy entretenidos con algún spot bueno, como Candice lanzándose por encima de las cuerdas y cayendo casi encima del público con toda la gente metidísima en el combate y la verdad es que fue un combate que tampoco fue demasiado largo de esos combates de 20 minutos que hubieron después, pero fue un combate entretenido de ver. Sí, hay un momento al inicio cuando están todavía en las entradas, ¿no? Que Josh Barnett está en el público y Joey Ryan le va a dar el chupete, ¿no? Pero los Hills arruinaron este mágico momento. Decepcionante que no haya visto a Josh Barnett con el chupete de Joey Ryan. Y al final hay buenas combinaciones, ¿no?, de estos equipos. Usualmente en PWG siempre es habitual ver en los combates tag team muchas combinaciones. Recuerdo que los Rocknecks Monsters hacían como que, no sé, todos sus movimientos eran para aplicar a dos personas o algo así. Y el final es un gran ballplex, super ballplex desde la tercera cuerda. Y sí, el World Cutest Tag Team sigue siendo un buen equipo, son los campeones y al parecer ya veremos qué sucede con ellos después del torneo de parejas. En DDT tengo muchas ganas, lo primero porque están nuestros team tremendos, que aquí los bancamos desde el principio, obviamente, son los nuestros. Y ahora con la baja de Sabin, es una pena porque luego comentaremos, supongo, el combate de Sabin contra Sydal, que fue muy entretenido. Y se ve un torneo muy interesante con luchadores muy guays y la verdad es que la división, por decirlo de alguna manera, la división en parejas que tiene PWG es muy guay porque no es eso que es uno contra uno, sino que se complementan con ataques mutuos y esas cosas que está muy bien para un combate por parejas. Sí, habíamos dicho que desde que vimos al Team Tremendous, ¿no?, que su estilo pegaría mucho en PWG y ahora al parecer escuchan el podcast, ¿no?, de Super Dragon ahí con Excalibur, estoy escuchando un día, han decidido llamarlos y es emocionante para mí verlos ahí. Y obviamente hay que considerar que les ha hecho muy bien a ellos que House of Hardcore haya saltado a pay-per-view, ¿no? Porque es de suponer que la gente los descubrió ahí, o mucha gente los vio ahí más de la gente que los veía habitualmente. Y eso los lleva ahora a tener presencia en PWG y esperemos que lo hagan bien, que yo estoy seguro que lo van a hacer bien. Sí, yo creo que también. Igual, a ver, seguro, mejor no, igual no, seguro que no van a ganar ni van a estar en la final ni a lo mejor ni van a llegar lejos. Pero ya es un toque de atención de, vosotros valéis la pena, vais a estar aquí. Y a lo mejor con el tiempo, pues, les vemos en más shows de Pro Wrestling Guerrilla y es como que les hemos visto crecer, a mí me llena el corazón y todo. Luego, Chris Hero venció a Tommy Enns en un grandísimo combate. Este combate es justo como el de Becky Lynch y el de Sasha Banks en el aspecto de, tienes que ver este combate porque yo me lo he apuntado ya de
para mí, de la listita que me estoy haciendo de los combates que me han gustado del año, porque es un combate brutal donde se dan con todo, donde se dejan el cuerpo en el combate, pero un señor con batazos, intercambios brutales de que golpe de patada y el otro se le da a ver quién cae primero, como si fuera un toro contra otro toro, y el primero que caiga pues es el perdedor, pero brutal. Donde tenemos a un giro que yo sigo diciendo que ese hombre, aunque esté gordo, que está gordo, la calidad no la pierde y lucha muy muy bien. Y es que Tommy End también, qué maravilla, bendito el día que volvió a luchar después de un tiempo que estuvo ahí. En serio, brutal el combate que dan. El spot final es bestial, de cómo End está que ya no puede más, que se cae, pero después de reversar el pin le dice como túmbame ya, algo así como el Ric Flair contra Shawn Michaels cuando Michaels le aplica la última super kick, pues igual. Y después ese Thompson Pile Driver, combatazo desde el principio hasta el final, brutal, donde es una batalla campa a la muerte y que hay que verla, hay que verla. Sí, hay durísimos duelos de striking, muy bien trabajando en ritmo, yendo de menos a más. Se preocuparon por contar una historia más que por llenarse de spots. Y al final, así como en Becky Lynch contra Sasha Banks, Tommy se pone muy over con el público y es ovacionado luego de que Hiro abandone el ring. Aún en la derrota se pone over Tommy End. Es que es como el combate de Becky Lynch cuando vale, has perdido, pero vamos a agradecerte que has hecho un combatazo y que lo has dado todo en ese aspecto. Y es que lo dieron todo de ellos. Y hacía tiempo que no disfrutaba tanto con un choque ahí de bestias, pues estuvo muy bien. Lo siguiente era ACH venciendo a Tommaso Ciampa. Este combate no hay mucho que resaltar, fue un combate también bastante largo. Es importante ver a Ciampa porque ahora que ya está un poquito más alejado de Ring of Honor, bueno, un poquito no, completamente, pues es interesante verlo con ACH, que es un luchador de Ring of Honor, es decir, sigues así en la misma ronda. El combate fue bastante entretenido, sin mucho que destacar, y ACH es un luchador que cada combate sigue mejorando y mejorando, y yo creo que estos son de los que tienen la marca NXT tatuada en el pecho, y no me gustaría que tardara demasiado WWE en echarle un ojo porque merece la pena mucho ACH. Sí, es un combate detenido, juegan con una pelota de básquet imaginaria por un momento, ACH hace spots de Stone Cold, ¿no? Al final aplica el Stunner, y aplica el 450 Splash, que Stone Cold no lo hacía, pero aquí lo aplica ACH. Y sí, un combate entretenido, sí. Luego lo que decíamos, Chris Sabin y Matt Sydal vencen a Monster Mafia. Yo al principio era lo que decían, pues lo de poner a Sydal con Sabin es como decir, vamos a poner a estos dos buqueando en un show juntos porque son caras conocidas y que hagan pareja, pero en verdad tienen muy buena química y en este combate se les ve con ataques combinados y que se ve su pasado en Ring of Honor y en TNA y me gusta mucho como pareja. Una pena que ahora se haya lesionado el pobre Sabin y no puede estar en DDT, pero el combate es lo mismo, también un combate muy entretenido donde se les ve como pareja y poco a poco igual se hacen un nombre importante las indies como pareja. Sí, hay cánticos de ayahuasca, por supuesto. Sabin y Sydal son buenos babyfaces, Monster Mafia son buenos heels. Hay buenas combinaciones, especialmente de Monster Mafia, que tienen varias. Hay un Meteora Powerbomb muy peligroso de Sabin y Sydal, que hacen este Powerbomb, pero cae primero. Es decir, Sabin, mejor dicho, Sydal. Perdón, ¿cómo sería esto? Sabin cae después de lo que del ataque de Sydal, y pues la cabeza de Josh Alexander se golpea con la lona, así que tiene que cuidar el timing en este ataque. Pero sí, un buen combate, como decíamos. Luego está Ricochet venciendo a Andrew Everett. Otro de los combatazos de la noche, otro de los combates largos de verdad. Ricochet es ese hombre que cada combate es brutal. Y Everett también es otra máquina. Son dos luchadores que se complementan muy bien porque tienen un estilo muy interesante de que han sabido renovar completamente la lucha High Flyer, pero además la técnica, porque la depura muy bien con ataques y spots muy nuevos. Y me gusta mucho ver a estos dos luchadores y el uno contra el otro, pues un combatazo entero. Y lo dicho, que es un muy buen combate. Sí, impresionantes spots, como era de esperar. Everett recibe una reverse hurracanrana y cae de pie, que es un gran spot. Luego también el otro gran spot del combate es cuando Everett se lanza en doble moonsault. Ricochet lo evita y Everett se da de doble moonsault contra la lona, que es brutal.
porque en ese doble moonsault, pues al hacer dos giros, agarra más velocidad, pues, ¿no? Y realmente se da durísimo con la lona. Y al final, Ricochet gana con el mejor Benadriller de todos los tiempos, que es cuando... Usualmente el Ricochet lo que hace con el Benadriller es que lo carga en los hombros, luego lo deja parado en la lona y le aplica la patada, ¿no? Que no queda tan bien. Pero en este caso fue como un GTS, ¿no? Lo lanza al aire y lo patea en el aire. Y eso sí que quedó bien como spot final. Sí, sí, quedó mucho mejor que como aplica usualmente su finisher. Y molaría que lo empezara a usar ya como para siempre, el de lanzándole al aire. Porque visualmente, sobre todo visualmente, es como queda mejor. Igual el impacto va a ser el mismo, pero queda mucho más bonito de ver. Y el main event, Roderick Strong retiene el título de PWG venciendo a Zack Sabre Jr. Este combate, el de Hiro y Enma me pareció bueno. Y el de Rico y Everett me pareció muy bueno. Bueno, los dos me parecieron muy buenos realmente. Sí. Este fue el sobresaliente que culminó la noche con la técnica de Strong y lo increíble que se nota que Zack Sabre ha estado en Europa, ha estado en Japón y ahora aquí. Es que se nota porque es brutal como el llaveo que tenían, el momento de las tenazas que hacen con las piernas a los brazos. Y es brutal como un combate súper técnico, algo así como un Sasha contra Lynch, podríamos decir. Pero a la hora del combate, también buenísimo, el llaveo increíble. Yo es que nunca acabo con mal gusto después de ver Pro Wrestling Guerrilla, porque quedan combates de muchos tipos, combates muy increíbles. Por ejemplo, aquí tuvimos un combate de Powerhouse muy bueno, un combate de High Flyers muy bueno, y luego este combate técnico, que a mí especialmente me gustan estos combates así, espectacular, donde Strong retiene. Veremos a ver quién serán los próximos retadores. Me gustaría que fuera Tommy End o Chris Hero y una triple amenaza, o sería interesante de ver, pero muy buen combate igualmente. A mí me da risa porque estamos con tanto hype por el Becky Lynch contra Sasha Banks, que probablemente estemos, si nos ponen ahorita un Ric Flair contra Ricky Steamboat, ¿no?, de Clash of the Champions, y lo estamos viendo y decimos, ah, mira, como Becky Lynch contra Sasha Banks. Sí, sí, pero completamente, lo olvidamos a todo. Y bueno, en este combate de Strong contra Sabre, lo que me molestó fueron los cánticos de USA, que no venían al caso, porque Sabre no es un heel, mucho menos un heel que es antiamericano, así que no venía al caso cantarle USA, siendo él británico, por cierto, para que no esté al tanto de ello. Y es un gran combate, ¿no? Muy bien llevado, buenísimos falsos finales. Y en general, como siempre, PWG ofreciendo shows que vale mucho la pena ver. Sí, la verdad es que los cantos de USA es como... Yo primero lo enfoqué como ¿por qué? Si al Zack Sabre, solo porque lleve la chaquetita que siempre entra con la bandera de Inglaterra y tiene que cantarle USA y es un antiamericano, pues no. Pero luego lo enfoqué como más de... Esto es nuestro territorio, has estado luchando por todo el mundo, aquí ya verás lo que es bueno. No tanto como un heel de, fuera, tú no estás apoyando a Estados Unidos, sino de, este es nuestro territorio, como para marcar territorio. Y lo dicho, que recapitulas y dices, Pro Wrestling Guerrilla siempre te da shows entretenidos, que esas tardes de, no tengo nada que estudiar, que leer, que jugar, me apetece ver wrestling. Es Pro Wrestling Guerrilla. Si algún show no lo has visto, pues son imperdibles siempre y tienes siempre ese combate, sea uno, sean dos, o sean tres, algún combate que lo vas a tener en la mente un tiempo. Bien, ha sido una larga edición de Arras de Lona esta vez, conversando sobre tantos temas, yo luchando con la gripe, y queda agradecer a Carlos Sánchez por estar aquí una vez más. Carlos, gracias. Bueno, gracias a ti por estar constipado, igualmente, pues seguir aquí trabajando y currándotelo. Nos vemos entonces, cuídate, ya estaremos hablando seguramente para el Slammiversary. Perfecto, muchas ganas de por fin volver a comentar un pay-per-view de TNA que no lo hacemos desde tiempos inmemorables. Eso mismo, Carlos, nos vemos, cuídate. Venga, cuídate. Fue una gran conversación con Carlos Sánchez, hablando de tantos temas en el mundo de wrestling, NXT, TNA, PWG. Pueden seguir a Carlos en Twitter en @CarlosRiderBoy. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54. Facebook.com/ArrasDeLonaPodcast. YouTube.com/ArrasDeLonaPodcast.
síganos en iVoox, suscríbase a iTunes, pónganos esas 5 estrellas que tanto merecemos. Les recuerdo que la próxima semana volvemos con la revisión de los shows conjuntos de Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, Global Wars y War of the Worlds. Luego estaremos con el show de Elimination Chamber, que por lo pronto llama mucho la atención, solo por el hecho de que John Cena va a luchar con Kevin Owens, así que vale mucho la pena seguir ese show. Estaremos al día siguiente comentando el evento. Y luego, lo prometido también, estaremos hablando de Lucha Libre World Cup, que es en realidad este fin de semana. Tendremos algo de tiempo para verlo, por tantos shows que debemos revisar. Así que les recomiendo que lo sigan porque tiene una cartelera interesante. Y por ahora es todo en este programa. Voy a intentar recuperarme de la gripe para la próxima semana. Y los dejo aquí. Muchas gracias por estar una vez más.